bienvenidos a Jack's Bakers. Este es mi canal de YouTube donde preparo recetas para que aprendáis a cocinar y para que os lo paséis bien cocinando y hacer recetas muy sencillas. Hoy vamos a hacer pollo con una serie de especias muy especiales como son la cúrcuma, canela, jengibre rallado y miel. A ver si os gusta y que cocinéis mucho en casa para comer más saludable. Vamos a empezar. Y los ingredientes. Necesitamos pollo. Podéis utilizar pechuga, zancos, como tenemos aquí, o lo que queráis. Luego, de especias, utilizaremos cúrcuma, canela, jengibre rallado y miel. Y por otro lado, un poco de cebolla cortada, dos cebollas en este caso, ajo y puerro. Cortado en tiritas el puerro, ¿eh? Como veis aquí. Se corta a la mitad el puerro y después lo cortamos en tiritas. También utilizaremos uvas pasas, almendra laminada, ahí tenéis, un poquito de vino tinto en este caso y por último harina de maíz. Primero de todo, pondremos en una olla una buena cantidad de aceite, medio vasito de aceite. Le echamos un poco de sal, ahí. Vamos a echarle un poquito de pimienta encima, que tenga sabor. Lo removemos un poquito entre él para que coja bien toda la sal y toda la pimienta y lo pasamos por la harina de maíz. Lo pasamos por la harina de maíz de esta manera, así, que quede bien rebozado, y lo añadiremos a la olla tal cual. Una vez se va dorando, lo que vamos a ir haciendo es darle vueltas. Veis que vaya cogiendo colorcito. Vamos a poner a fuego un poco más fuerte, cuando añadimos la cebolla, y añadiremos así toda la cebolla, el ajo y las tiritas de puerro. Ahí va. Y dejamos que se vaya sofriendo poquito a poco. Una vez transcurridos estos 5 o 10 minutitos, ya veis que empieza a guisarse un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el vino y dejarlo destapado para que el vino pierda el alcohol. Podéis utilizar también vino blanco, ¿eh? Yo utilizaré un poquito de tinto para darle un poquito más de color a la salsa. Pero igualmente podéis utilizar blanco y sobre todo que cualquiera de ellos dos sean vinos secos, ¿eh? Vamos a dejarlo así 5 minutos más y ahora volvemos. En este punto vamos a añadir las uvas pasas. Allá va. La cúrcuma y la canela. Jengibre rallado. Vamos a rallarlo. Ahí. Con una puntita así de jengibre tenéis suficiente, ¿eh? No hace falta que le echéis un montón. En nuestro caso, caldo de verduras. Hay que dejarlo cocer durante unos 15 minutitos más, 15-20 minutos. En una sartén sin aceite ni nada, lo que vamos a hacer es poner a tostar un poquito las almendras. Hemos retirado ya las almendras y el pollo. Ya casi lo tenemos. Vale. Pues nada, ahora lo vamos a quitar y lo vamos a emplatar. Y vais a ver el momento en el que vamos a echar la miel. Listo, y vamos a emplatar. Si no os gusta la piel, se la podéis quitar, ¿eh? Sin problema. Lo ponemos así. Listo. Ahora ponemos en esta tacita un poquito de salsa. Aquí es donde vamos a añadir la miel. Añadiremos un poquito de miel, una cucharada. Ahí, ya está. Y ya lo tenemos. Esta sería nuestra salsa.
de aquí intentaremos coger también esto de cada y añadírselo así por encima. Que se vean las uvas pasas también, el puerro, que se vea un poquito todo. No dudéis en suscribiros y en darle muchos likes a mis vídeos. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado mucho y que lo preparéis en vuestras fiestas y que me mandéis las fotos para colgar en los próximos vídeos. Un beso muy fuerte a todos y todas y que disfrutéis muchísimo de la cocina. Os espero en el siguiente vídeo. Hasta siempre.